En medio de la polémica por la contaminación de las aguas y escape de salmones, una de sus empresas importantes al menos anunció un cambio. Sin embargo, por ahora, solo se trata del nombre, ya que Marine Harvest pasa a denominarse como Mowi. Según sus representantes, una de las razones es rescatar sus tradiciones como compañía. La idea, según indican, es seguir contribuyendo al desarrollo de la zona y también a la mejor alimentación, sobre todo de los niños. Prueba de ello, según dijo, hay planes que están en análisis y actual diálogo con las autoridades, mientras otros ya son realidad, como el acuerdo firmado con el Servicio Nacional de Menores. Estamos en conversaciones con el gobierno para poder proveer a todos los colegios públicos, al menos también con una porción de salmón al mes, similar a lo que estamos haciendo con el Sename. Sí, con la Junae. Sí, pero estamos en discusiones, aún no tenemos firmado el acuerdo, pero nosotros creemos que a esta altura no sé qué podría fallar, pero por nosotros está la voluntad y la intención, así que estamos muy contentos si podemos lograr eso. Para los especialistas en preparaciones a base de productos de la región, el aporte de la empresa surge en un momento en que sobre todo la población joven necesita aprender a alimentarse mejor y de qué manera mejor que introduciendo platos como el salmón. Pero siento que el salmón lleva 30 años en Chile, en esta zona, y creo que tienen que haber una diversidad de platos. Creo que hoy día lo que hace Mowi de acercar este producto a la gente a partir de entregarlo a niños para que lo puedan probar, creo que va a ser maravilloso que la Junaeb pueda hacer para estos niños chicos que aprendan un poco lo que estamos viendo en imágenes, lo que yo tuve la oportunidad de vivir en Noruega. Así que bueno, esto va creciendo, llegó para quedarse. Mowi hoy día da este primer paso y me gustaría que, ya he hablado con las agrupaciones de chefs de la zona para que nos juntemos a hacer talleres en torno al salmón y experimentar con productos propios de la zona. Hablábamos de algunos berries pequeños de recolección de bosque que sean aquí, que también los podamos aplicar sobre este producto. El Sereme de Justicia valoró el esfuerzo hecho por el Servicio Nacional de Menores por lograr llegar a un acuerdo con la empresa y así también beneficiar a casi 500 jóvenes de la región. Todos los niños que están a cargo del Estado, tanto en el área de responsabilidad penal adolescente como también en el área proteccional. Estamos hablando en lo que es justicia juvenil, aproximadamente 40 jóvenes a nivel regional y a su vez en lo que es a nivel de residencia, en el área proteccional, 400 niños más. Por lo tanto, ahora seguimos conversando con ellos, con la misma empresa, toda vez que la etapa que viene a continuación es que les enseñen a cocinar el salmón. Ahora estoy hablando técnicamente con los jóvenes que están vinculados con responsabilidad penal adolescente, son jóvenes de mayores de 14 años hasta los 18 años. Quien igualmente valoró el gesto de la empresa Mowi fue el senador Rabindranath Quinteros, quien dijo que este gesto se debiera imitar. Así que yo me alegro y espero que lo que está haciendo hoy día Mowi de apoyar la alimentación de los niños vulnerables de nuestra región también sea imitado por otras empresas, y otras empresas pueden apoyar, qué sé yo, a la Junae, la alimentación de los estudiantes. A mí me llama la atención cómo no hemos sido capaces en este país de acostumbrar desde pequeño a los niños a consumir pescado. Si uno compara el consumo per cápita de pescado en Perú, en Japón y en Chile, estamos pero lejos, 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 teniendo una tremenda costa. Según lo señalado por los encargados de la compañía, lo que se intenta lograr en un futuro cercano es proveer a todos los colegios públicos al menos con una porción de salmón al mes. La entrega sería a través de Junaeb, si las conversaciones con el gobierno llegan a buen puerto.